Mi almohada, sabanita. Buenas noches. Buenas noches, vamos a esperar a los demás compañeros ya que tenemos un mínimo necesario para iniciar, entonces vamos a darles unos minutos. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, Ok, bueno, en lo que se sí, incorporan los licenciado. compañeros, vamos a pasar lista para dar inicio, ¿verdad? Estábamos esperando, pues tenemos un mínimo de participantes que tenemos que cumplir, pero ya podemos comenzar, ¿sí? Bueno, voy a ir pasando la lista y ustedes me van mencionando si se encuentran, ¿ok? Adriana Mabel Elías Granado, ¿se encuentra por acá? Ok, Alex Walter Ponce Barahona. Presente. Ok, Alicia Lisset Elías Cubías. Alison Noemí Bermúdez. Andrea Irene Orellana Vázquez. Ok, Andrea Carmen Elena Catota Quintana. Ok, Daniela Paola Contreras. Presente. Excelente. Erika Lisset Meléndez Valladares. Ok. Ahorita viene incorporándose. Ileana Beatriz Bermúdez Artiga. Presente. Ok. Jairo Miguel Chamul Flores. Presente.
Excelente. José Enrique Campos Castro. Presente. Excelente. Jocelyn Karina Montano Amaya. Okay. Catherine Celeste Contreras Contreras. Buenas noches, presente. Buenas noches. Kelly Natalie Medrano Crespín. Por aquí viene la compañera. Excelente. Kimberly Clarice Gavidia Arevalo. Buenas noches, presente. Ok. Liliana Vanessa Alfaro Areníbar. Buenas noches, presente. Excelente. Marixenia del Rosario Córdoba. Ok. Marvin Ramón Ramírez Salas. Presente, Lix. Excelente. Mónica Daniela Reyes Portillo. Ok. Rocío Odali Ramírez Lemus. Ok, ya le tomé la por acá. Sandra Estela Méndez. Carmen Elena. Presente, presente. Ok. Silvia Carolina Mártir. Ok. Verónica Raquel Rojas. Buenas noches. Buenas Presente. noches. Ok. Wendy Araceli Hernández. Ok. Bueno, sí, compañera Silvia Martín y también Carmen Elena, ya tomé lista por acá. Bueno, para todos igual, tengan muy buenas noches, espero que estén bien. Yo sé que están cansados algunos, ¿verdad? Otros compañeros, ¿verdad? Terminando de cenar, otros compañeros en el tráfico, pero sin embargo, tenemos un compromiso con excelencia, un compromiso con nuestro futuro y con la superación profesional, ¿sí? El día de ayer estuvimos hablando de algunos fundamentos, de algunos conceptos, recomendaciones, consejos, y también estábamos viendo la parte práctica. Compañera Verónica Rojas, ¿qué estuvimos haciendo? Cuéntenos, denos una pequeña síntesis de la sesión de ayer. Buenas noches, compañeros. El día de ayer estuvimos hablando acerca de las tecnologías 5.0. Hicimos algunos ejemplos o simulaciones de mercadeo. Se tomó como ejemplo mi emprendimiento familiar. Asimismo, hablamos de los anuncios pagados, los ADS. Quiero ver qué más. Ah, también sobre el tráfico caliente, tibio y también frío. Ok, excelente. Bueno, así como afirmaba la compañera, pues el día de ayer estuvimos hablando de esos conceptos, de algunas buenas prácticas, pero lo importante en todo esto, ¿verdad? Es que todos tengamos la base, ¿sí? ¿Por qué las bases? Porque nos van a servir, nos van a ayudar para mejorar nuestra comprensión, nuestro entendimiento y aplicarlo en la práctica, ¿sí? Recuerden que la teoría es importante, pero la práctica le da como el sentido a esto, ¿sí? La práctica nosotros la tenemos que desarrollar, ¿sí? Recuerden que los conceptos ahorita, a fecha de 2023, van a cambiar, están evolucionando. Ahorita incluso, hoy tarde, ¿verdad? Antes de entrar a clase, yo tenía una sesión, ¿verdad?, de argumentos con otros compañeros de otros países. Y ahorita imagínense lo que viene en tecnología para redes sociales y lo van a aplicar a Instagram, lo van a aplicar a las stories, a todo. Viene que ya nosotros, ¿verdad?, los que hacemos marketing, publicidad con Instagram Stories, ahorita viene un cambio sin precedentes con temas de inteligencia artificial. Ahora vamos a tener que subir un nivel casi el mismo, o sea, vamos a tener que estar desarrollando contenido mejor que los robots para ganar mercado, para ganar conciencia, para ganar leads, colaboradores, venta. Entonces, esto está cambiando, les digo, a cada rato. Y lo que hacemos en este curso es darle pequeñas nociones, pequeños ingredientes, fundamentos, conceptos para que ustedes lo apliquen, ¿verdad? ¿Sí? Cada quien tiene que hacer su propia fórmula, ¿sí? Nosotros les vamos a enseñar un camino posible que ha funcionado en base a la experiencia, en base a la técnica Delphi estadística, que funciona, pero ustedes pueden sacarle pista a esto, ¿sí? Yo conozco empresas que tienen ese nicho, las redes sociales, y les digo, lo dominan, se pueden todo, es como un laberinto, se pueden los laberintos, se pueden los fundamentos, y ahí está el dinero, ¿verdad? Hoy en día, ¿sí?
Bueno, estamos en la tercera sesión, pues, ¿qué vamos a abordar ahora? La creación de contenido auténtico y relevante para tu audiencia, ¿sí? Cuando hablamos de contenido, estamos hablando de creatividad. Compañera Carmen, ¿qué entiende por contenido auténtico desde su nivel de comprensión y entendimiento? Adelante. Hola, buenas noches. Sí, le escuchamos, Hola, adelante. Lick. Sí, perdón, es que estoy en mi trabajo, pero igual estoy en clase. Bueno, pues lo que yo entiendo por eso es como el contenido que nosotros queremos dar a conocer, pero algo genuino, digamos. Algo que, digamos, como la publicidad orgánica, por ejemplo. Ajá, Se me okay. viene a la mente como la publicidad orgánica, que es como agotar como los recursos que tenemos, los pocos recursos que tenemos, para dar a conocer nuestra publicidad. Ok, excelente. Bueno, eso es importante lo que reiteraba la compañera. Kimberly, usted ya ha creado contenido auténtico para ventas. Dígame si sí y un ejemplo, por favor. Kimberly, adelante. Hola, sí, un gusto. Fíjese que referente a contenido para ventas, o sea, yo estoy en el área, pero tenemos una persona encargada de marketing. En el caso, yo he visto a través de las redes sociales, porque a mí me sale la misma publicación que la persona aquí dentro de la empresa desarrolla, y más que todo es un llamado de atención, creo que usted mismo lo dijo, de inscríbete ya a las clases de inglés, nos dan un número en específico, entonces creería yo que pues básicamente sería como un anuncio en específico que sea práctico, creería yo. Ok, excelente. Bueno, cuando hablamos de contenido auténtico, ¿verdad? La autenticidad, ¿verdad? Se refiere a ser original con lo que hacemos, ¿sí? Cada marca, cada proyecto, cada estrategia tiene que ser original, ¿sí? Y cuando hablamos de la creatividad, ser original, tener un espíritu emprendedor creativo, ya han escuchado ese concepto, nos referimos a crear nuestro propio sello, nuestra propia marca personal, ¿sí? Entonces, pero para crear una marca, para crear contenido y ser auténtico, yo ocupo la estadística, ¿sí? La estadística descriptiva, la estadística inferencial, ¿sí? Entonces, en estadística, esto se lo recomiendo, ¿verdad? Que saquen un curso, ¿verdad? Relacionado a estadística descriptiva, inferencial. ¿Para qué nos va a ayudar para ser auténtico la estadística? Para ordenar información. Muchas empresas se empachan de información, ¿sí? La información no da dinero. Las acciones que se toman basadas en información, sí. Yo les puedo decir, como les dije en un ejemplo, en El Salvador del mundo tenemos un poder adquisitivo de $20 al día, $10. Y quien ponga un negocio en la calle, en la calle por los call centers, allí puede hacer $500 en un sábado, un domingo. Pero, como les digo, esa es mi estadística, mi estrategia de recolección de datos, por ejemplo. Vamos a ver. Vamos a ver, técnicas de recolección de datos. Entonces, como les digo, muchas empresas aquí en el país, entonces yo recopilo la información, ¿sí? Pero no solo es recopilar la información, no, es entender, es comprender la información. Si usted comprende la información, usted tiene un paso adelante que todas las empresas del mercado, ¿sí? Entonces, la información, por ejemplo, la obtenemos a través de encuestas, entrevistas, a través de la técnica Delphi de un experto, a través de la observación. Entonces, yo tengo que recopilar información, ¿sí? Yo quiero ser auténtico, tengo que recopilar información. ¿Cómo voy a hacer una publicidad emocional? Con
información estructurada. Ya les voy a explicar o les voy a dar algunos pasos para crear contenido, ¿sí? O cómo estructuramos un contenido, ¿sí? La humanización de marca de Philip Kotler, entonces, es de ser empático, ¿sí? En las empresas, en los proyectos, carecen de empatía. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si yo quiero vender pupusas en el área rural, por ejemplo, y me dice una señora, fíjese que no me alcanza para $1 de pupusas, ¿cree que no me puede vender solo una pupusa? Entonces, yo le digo, sí, le puedo vender pupusas con mucho gusto. Entonces, yo no lo estoy discriminando. Hay marcas que discriminan a sus usuarios, incluso en Instagram, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que ser empáticos, tenemos que tener conciencia. Conciencia, me refiero, es que si yo sé que se están durmiendo en la clase, yo tengo que preguntarles, ¿verdad? O sea, ¿se siente mal? Veo que está, o sea, cansado. Entonces, yo tengo que ser empático. La conciencia es eso, es el centro del discernimiento donde comparamos lo bueno y lo no tan bueno. Por ejemplo, una marca puede decir, mira, mi marca vale $10, vale esta camisa. Y hay otra marca que vale $20 o $30. Entonces, lo que hago yo es discernir dos variables, dos datos, los comparo. Y yo digo, esto me conviene mejor porque tiene la tela de calidad, porque tiene esto, porque tiene este otro beneficio. Entonces, todo el proceso de compra se va generando a nivel inconsciente y también a nivel consciente en el discernimiento, ¿ok? Entonces, acá era lo que yo le decía, ¿verdad? ¿Cómo yo voy a generar empatía con mi cliente, ¿sí? Entonces, yo puedo vender productos caros, yo puedo vender productos baratos, pero aquí en la investigación y en la segmentación, algunas personas me dicen, a veces voy a los concursos de innovación de universidades y me dicen, mi producto vale $50. Y yo les digo, ¿en qué te basaste para ponerle que vale $50 tu producto? O sea, ¿has investigado? ¿Ya sabes a cómo lo da la empresa que hace lo mismo que vos? No, es que yo soy único, soy el primero, el mejor, solo el único que hace eso en El Salvador. Entonces, esos son suposiciones. Muchas personas toman decisiones basadas en suposiciones. Yo creo, yo pienso, yo digo. Entonces, acá en marketing no se trata de creer, se trata de saber el por qué, el cómo, ¿ok? Entonces, la investigación, como les digo, todos, o sea, yo les puedo decir, vean, por ejemplo, vamos a ver Santa Tecla, vean, vamos a ver. Santa Tecla, cantidad de habitantes, ¿sí? Dice que hay 138.695, ¿verdad? Estadística 2017, ¿verdad? Y aquí que yo voy a colocar, ¿verdad? Personas trabajadoras en Santa Tecla, ¿cuántas son, verdad? Y acá tengo que ir poco a poco extrayendo esa información, pero yo sé que por lógica, y he leído varios estudios de diferentes del BCR, de CONAMIPE, del Banco Mundial, del BID, dice que el comercio en El Salvador está concentrado en San Salvador y Santa Tecla. Más del 90% de las empresas están en esos dos lugares, ¿ok? Entonces, si yo hace eso, yo sé que si pongo un negocio, voy a tener más oportunidades, pero va a depender también del negocio, ¿verdad? No crean que solo es de colocarlo, no. Entonces, porque los datos no mienten. Las personas a veces me dicen, no, es que esto va a cambiar el mundo, esto es la mejor idea y yo quiero hacer negocios y quiero hacer esto otro. Y les digo yo, permítanme, voy a hacer una pequeña simulación, se lo voy a cargar algo por acá. Entonces, yo siempre les digo, ¿cuál es tu cuota de mercado? ¿Sí? Entonces, eso es investigar a través de palabras, a través de preguntas estratégicas y voy a proyectarlas por acá, ¿sí? Y me permite. Ok. Entonces, me dicen si miran la pantalla, por favor. ¿Se visualiza mi pantalla?
Sí se ve. Ok, entonces, acá el manual no está hablando de encuestas y preguntas, me está hablando de retos, me está hablando de segmentación, de comprender, de segmentar. Entonces, cuando yo analizo un proyecto pequeño, grande, incluso he visto varios de incubadoras y aceleradoras, ¿verdad? Ocupan algo que se llama similar. ¿Sí? Vamos a ver. Determinar, lo voy a poner acá, ¿verdad? Actuar como un ingeniero de mercados de 50 años de experiencia. Le voy a dar tres roles, ¿verdad? Al prompt, le voy a decir que actúe como ingeniero de mercados, un inversionista, un estadístico, un científico, un publicista. Y como digo, esto que estoy haciendo ahorita, en el futuro lo van a hacer más fácil todavía, ¿sí? A través de un audio, usted va a inyectar un prompt a su GPT, a su modelo, y va a ser un robot automatizado, ¿sí? Ahorita lo estoy haciendo a picapollo, ¿verdad? Pero como digo, estoy combinando fundamentos con esto, ¿sí? Y aquí le voy a poner determinar el tan, el san, el son, ¿sí? ¿Qué es esto? Es la cuota de mercado, ¿verdad? Cuota de mercado para vender zapatos y vender camisas en Santa Tecla. Vamos a ver si nos da. Entonces, la cuota del mercado, ¿verdad? Ustedes lo pueden investigar. Esto es parte del manual, ¿verdad? No crean que porque. O sea, estamos investigando, ¿sí? La audiencia. Entonces, si yo quiero llegarle a una audiencia y conectar, hacer ese gancho, hacer ese engagement, hacer esa conexión emocional, sentimental, esa conexión de intercambio de información, energía, yo tengo que tener claro esas cosas, ¿sí? Entonces, el tan, el san y el son, esto se ocupa, lo ocupan los inversionistas, ¿sí? Por ejemplo, el TAN, digamos, yo digo, las personas que venden pupusas en El Salvador, yo digo, son 10.000 personas. Entonces, el tamaño de esa muestra, el tamaño, le llamamos de todo ese epicentro de personas que se dedican a eso es el TAN. El SAN es, yo quiero ver, por ejemplo, yo quiero saber la cuota de mercado que voy a abarcar, por ejemplo, en Santa Tecla. Ya sé que el TAM es el total o la muestra total, que son 10.000, pero yo digo, Santa Tecla son 138.000 personas, ¿verdad? Entonces, mi SAM es 138.000 y el SON es cuántas personas puedo abarcar de esas 138.000. Y, por ejemplo, digo, yo voy a abarcar el 1%, ¿quién me ayuda? ¿Cuánto es el 1% de 138.000? Van a multiplicar 138 mil por 0.01 y nos va a dar el 1%, que es el son. Daniela, ¿me puede ayudar? 1380. Vaya. Compañera Verónica, ¿cree que es lógico, usando la lógica de la lógica, vender pupusas a 1.380 personas en Santa Tecla con tres empleados? ¿Cree que es lógica esa meta? No. No. ¿Con cuántos empleados cree que podemos llegar a esa meta? Al 1.300. menos unas 5 personas, al menos. Ok, vale. Entonces, lo que acabamos de hacer ahorita es una cátedra, ¿verdad? Una cátedra que le hacen las personas que investigan, ¿verdad? Antes de tirarse a redes sociales, ¿sí? Entonces, si yo sé que voy a tirarme a esas 1.380 personas, yo tengo que saber, ya investigué, ¿sí? Ya hice el TAN, el SAN y el SON. Entonces, ahora lo voy a tirar a un prompt a GPT, ¿sí? Y que visualicen, ¿verdad? O sea, cómo lo desglose, ¿sí? Yo ahorita se los hice a nivel improvisado mentalmente. Eso, y ahorita lo están viendo a nivel de investigación, ¿verdad? Con prompt, ¿sí? Solo que acá no me aparece el total, ¿verdad? Eso ya ustedes lo hacen a mano, ¿verdad? Ahorita, por ejemplo, no tiene determinado como el nivel estadístico, pero si ustedes miran,
El TAN, el SAN y el SON me ayudan a delimitar mi cuota de mercado, ¿sí? Por ejemplo, a veces me dicen en temas tecnológicos a mí, mire, profe, mira, esta aplicación va a cambiar el mundo y viera que es que esto es lo mejor que le va a suceder al país. Y le digo, vaya, sencillo, decime cuál es tu cuota de mercado, cuánto vas a guardar. ¿Hay mercado? Va, por ejemplo, son personas gamer, ¿cuántos gamers hay en El Salvador? ¿Quién sustenta esa estadística? Ajá, son 20 mil. ¿Y vos vivís en San Miguel? ¿Cuántos hay en San Miguel? Ah, fíjese que solo hay 1000. Ajá, ¿y vos cuánto querés vender? Ah, fíjese que yo voy a vender a 500. Y yo le digo, vaya, ¿y cómo los vas a identificar? Ah, es que fíjese que ellos se reúnen en este lugar, aquí. Entonces, le creo el argumento porque él sabe sus datos, aunque se los tiene desordenados, pero lo sabe, ¿ok? Entonces, esta es una estrategia para investigar a nuestra audiencia, a nuestro segmento de clientes, ¿ok? Entonces, volviendo por acá, voy a proyectar, ¿verdad? Me avisan, permítanme. Voy a volver a proyectar. Solo que, vamos a ver. ¿Sí? Entonces, y lo importante de esto es que ustedes sepan manejar información, ¿sí? Muchas personas suponen, piensan, dicen, no, es que yo voy a aumentar las ventas el día de mañana en 5 mil dólares, en 500, en 200, pero mucho de ese conocimiento es un conocimiento limitado, ¿sí? ¿Por qué limitado? Porque son opiniones, ¿sí? Son opiniones infundadas, ¿sí? Y lo que ahorita está cambiando el mundo es la información, ¿sí? Me avisan si mira mi pantalla. Se visualiza mi pantalla. Sí, Lixi, se ve. Sí, se ve. Ok. Sí, se ve. Ok, entonces acá estoy, ¿verdad? Con mi Instagram, les quiero mostrar algo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, vamos a crear una publicación, ¿verdad? ¿Sí? La idea es que ustedes se vayan acostumbrando, vayan viendo la lógica, vayan viendo el proceso. Entonces, recuerden que esta funcionalidad, todos estos círculos, ¿verdad? Es un canal de adquisición de clientes, ¿sí? Todas estas personas, hay un dicho que dice, ¿verdad? Todo lo que se mueve es un posible cliente, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, estas personas le pueden comprar un producto, un servicio, pero el único, o sea, el único reto que tienen es cómo generamos confianza digital en ese canal de adquisición de clientes. Sí, esto es como un río, les dije, el día que estaba lloviendo y se fue la luz. Es como un río, es un chiflón, ahí pasa dinero todos los días, aquí vean. Pero si una persona dice, no, eso es mentira, eso no, si no existe el dinero, si no existen las oportunidades en tu mente, en tu imaginación, concordando con tu conciencia en tu mente, no van a poder ver el pisto en físico, ¿sí? Y ese es un entrenamiento, muchos le dicen, vea, que es algo mental, pero tiene que ver mucho con nuestras ideas y nuestros pensamientos, ¿ok? Me voy acá, ¿verdad? ¿Sí? Y acá lo que voy a hacer es que voy a crear nuevamente lo que es una publicación, ¿sí? Si ustedes visualizan, ¿verdad? Por acá, esta es una imagen, ¿sí? Una imagen colorida, ¿sí? Entonces, le vamos a dar un contexto, ¿verdad? Para vender pupusas, ¿verdad? ¿Sí? Ya investigamos que son personas de Santa Tecla, con nuestro TAN, SAN y SON, ¿verdad? ¿Sí? Y luego, nos dice por acá, ¿verdad? En el manual, ¿verdad? Que tenemos que ser auténticos, ¿sí? Tenemos que humanizar la marca, ¿ok? Entonces, para humanizar la marca, visualiza mi pantalla, Silvia. Sí, Sí. ok, para humanizar la marca, yo digo, ¿cómo le puedo hablar a una persona que come pupusas? Por ejemplo, compañera Verónica, ¿cómo le puedo hablar para que, imagínense que este es nuestro local de venta de pupusas, ¿sí? En Santa Tecla, ¿cómo le puedo hablar, compañero? Para que venga, para que me sientan cerquita, ¿verdad? Me sientan como un amigo, ¿verdad? Sí, los negocios es crear redes de emprendimiento colaborativas y amigos, ¿verdad? Digitales. O Katherine, vaya, díganos, Katherine, cuéntenos. Yo creo que, por ejemplo, yo le hablaría como un chero, en este caso a un cliente, ¿verdad? Diría como, hey, venite acá, nosotros compartimos las cosas a 3 por $1, por ejemplo, ¿verdad? Vaya. Venite con tus amigos, estamos en tal ubicación, en este caso Santa Tecla, como usted decía.
y decir como estamos en una calle principal accesible a ti. Va. Acá la vamos a poner. Vamos a ir improvisando. Recuerden que esto no está planificado, vea. Esto estamos improvisando. Hey, venite con tu chero, vea. Digamos una calle de Santa Tecla, Verónica. ¿El Carmen? Va. Va. Hey, venite con tus cheros en el Paseo del Carmen, ¿eh? Esto es humanizar la marca, el Paseo del Carmen. Y acá tengo que poner el horario, ¿verdad? Desde las 5 p.m. Y disfruta de nuestras pupusas, ¿sí? Entonces, yo tengo que ser auténtico. Uy, permíteme. Sí, permíteme que el teclado se me desconfiguró. Va, acá, ¿ven? Entonces, yo tengo que ser auténtico, ¿sí? Entonces, lo que estoy redactando ahorita es un copy, ¿sí? Recuerden que pueden tomar ideas de nuestro amigo, el algoritmo del señor infinito, para adornar, ¿verdad? ¿Sí? Ya coloqué acá, ¿ven? Entonces, si ustedes visualizan, ¿verdad? Yo necesito hacer una publicación que sea básica pero llamativa, ¿verdad? Hey, venite con tus cheros. Aquí me falta una coma, ¿verdad? En el Paseo del Carmen desde las 5 p.m. y disfruta de nuestras pupusas, ¿sí? Entonces, esto es como la redacción publicitaria, ¿sí? Yo lo que quiero es vender pupusas. Y si ustedes miran, vea, se pierden las letras, vea. Entonces, acá voy a probar, ¿verdad? No necesitan ser diseñadores, vea. Full, ¿verdad? Vamos a ver, no pega ese, ¿verdad? Vamos a ver el rojito. Va, este sí, solo que acá tengo que jugar, ¿verdad? Uy, tengo que jugar con los elementos, ¿verdad? ¿Sí? Y las letras siempre tienen que quedar entendibles, ¿verdad? ¿Sí? Tienen que verse que son fáciles de leer, ¿verdad? Y de percibir, ¿sí? Entonces, el manual también nos dice, ¿verdad? Permítanme. Nos dice que tiene que llevar la parte de los emojis, ¿verdad? También la parte de las historias, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, acá vamos a agregar algo, un emoji, ¿verdad? Nos vamos al círculo, ¿verdad? Al segundo, si no me equivoco, ¿sí? Y acá tenemos los emojis, miren. Vamos a ver, vamos a agregar este emoji, ¿verdad? ¿Sí? Permítame. Vamos a agregar por acá, ¿verdad? Para mientras. ¿Sí? Y ahora hay algo, un concepto en publicidad que se llama el CTA, el Call to Action. En español es el llamado a la acción, ¿sí? Entonces recuerden que si la publicidad para que dé resultados, para que le saquemos provecho a este canal de adquisición de clientes de las Instagram Story, tenemos que amarrar o cerrar la venta. Entonces, cuando cierro la venta en manera física, es que yo le pregunto al cliente, ¿lo quiere para ahora? ¿Qué le parece para mañana? ¿Lo quiere? O sea, ¿me va a pagar con tarjeta? Entonces, acá mi CTA es una URL que ya lo habíamos visto anteriormente. Entonces, una URL es un enlace que puedo conectar la aplicación que es gratuita, ¿verdad? Y lleva inteligencia artificial para contestar automático de WhatsApp Business, ¿sí? Las personas, ¿verdad? Que tienen negocios, ¿verdad? Emprendedores, ahora todos ocupan WhatsApp Business. Por ejemplo, si a mí me escriben, ¿verdad? Hoy me escribe un compañero, ¿verdad? De la clase para preguntarme, ¿verdad? Algo relacionado a los temas, yo le dije, sí. Entonces le salió el contestador automático y los compañeros, eso es 24/7, siempre que esté conectado a internet, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ¿qué recomendaciones doy yo? Tienen que manejar, si ustedes son emprendedores, ¿verdad? Freelance, trabajan en un proyecto, compartan, o sea, toda su información, su WhatsApp Business, su oficina virtual, ¿ok? Entonces, de acá los tengo que pasar a mi oficina virtual, ¿verdad? Y en mi oficina virtual tiene que estar ordenado, una foto, ¿verdad? De quién soy para generar confianza, enlaces, fotografías. Entonces, eso hace. Ya se hace como el comercio digital, ¿verdad? ¿Sí? Pero acá me voy a enlace, ¿bien? Y acá voy a agregar, ¿verdad? Recuerden lo que les decía, ¿verdad? El HTTP, así,
Así como está ahorita, ¿verdad? Permita, voy a colocar, ¿verdad? www, vamos a poner más 503. Hay un enlace especial para WhatsApp, solo que ahorita no me lo puedo, ¿verdad? Es 67. ¿Sí? Entonces, algo así es, ¿verdad? Vamos a ver. Permíteme. Algo así es, ¿sí? Es WhatsApp me. WhatsApp.me. Algo así. Pero hay un enlace especial para conectarnos con WhatsApp, ¿sí? Pero ahorita solo es una pequeña simulación, ¿sí? Entonces, si ustedes visualizan, el manual dice que tenemos que ser auténticos, tenemos que hacer investigación de mercado. Entonces, si ustedes visualizan el HTTP, ese tipo de página yo no lo recomiendo. ¿Por qué? Porque son páginas que hace falta un certificado de ciberseguridad de la información, ¿sí? Entonces, siempre, siempre que trabajen con clientes, con campañas, tienen que decirles a su área de soporte técnico, de desarrollo web, al equipo de backend, les tiene que decir que les compren los certificados, ¿verdad? Esos certificados andan como por $50, 80, 100, dependiendo del lugar en donde lo compren o el proveedor, y se compran, por ejemplo, yo los compro en marcaria.com, ¿sí? Pero acá para el ejemplo práctico lo vamos a hacer, o sea, siempre se ve con así, ¿verdad? Con la S, ¿verdad? Entonces eso garantiza que la información viaja a través de un túnel, ¿verdad? O a través de una protección especial de internet. Entonces yo acá le doy por acá, ¿verdad? Por ejemplo, correcto, ahí el compañero lo compartió, ¿verdad? WhatMe, ¿verdad? WAME, sí. Ahorita lo corrijo, ¿verdad? Creo que así es, ¿verdad? ¿Sí? Más 503, va. Entonces, permíteme. Creo que así es, ¿verdad? Solo que, vale. Entonces, acá le doy listo. Y si ustedes miran por acá, vamos a ver. Si ustedes ven por acá, ¿verdad? Entonces, acá tengo que agregar, este es el call to action, ¿verdad? ¿Sí? Y me falta una palabra clave que diga, por ejemplo, permítanme. Reserva tus pedidos, ¿verdad? Vamos a ver, reserva tus pedidos, ¿sí? Y si ustedes miran, se pierde esta letra, ¿verdad? Vamos a ver un color que resalte, vamos a ver si le damos azul, permítanme. Y vamos a cambiar la letra. O le vamos a poner, ¿sí? Y acá le colocamos el CTA o el Call to Action. Reserva tus pedidos, ¿verdad? Acá le llevamos el emoji, ¿verdad? Vamos a ver cómo jugamos con el emoji, ¿sí? Si ustedes visualizan así, ¿verdad? ¿Sí? Ok. Entonces, acá. Y vamos a ver qué otra cosita le podemos agregar por acá. Permítanme. Ok, permíteme, ya le brindo la palabra, compañera Estela, solo estoy por acá. Vale, entonces, si ustedes visualizan, ¿verdad? Acá ya creamos una pequeña publicación sencilla, ¿verdad? Ha cumplido con el copy como primer punto, hemos cumplido, ¿verdad? Con la parte de ser auténtico, ¿verdad? De la creatividad, porque lo que hemos hecho es una pequeña combinación, y recuerden que esto, pues, o sea, es de practicar con el tiempo y la práctica, pero la idea es esa, que ustedes visualicen, ¿verdad? A esto, yo en la parte de diseño de interfaces, user experience, user interface, yo le llamo arquitectura de información, ¿sí? La arquitectura de información es el orden de los elementos. Da Vinci le llamaba la semiótica, ¿sí? Yo, por ejemplo, si ustedes visualizan, ¿verdad? Cuando estoy editando, miran esas líneas azules que acaban de generarse automáticamente. ¿Las visualizan? Sí. Entonces, esas líneas azules es para centrar los elementos. Yo a eso le llamo simetría del equilibrio, ¿sí? Entonces, esto en Photoshop yo las hago manualmente, pero
Esta, como es una aplicación bastante avanzada, ya me da eso, ¿verdad? La simetría, si aquí hay diseñadores o personas de marketing o de relaciones internacionales y mercadeo, ellos le dan otro nombre, ¿verdad? Le llaman equilibrio visual, otros le llaman los pesos, los contrapesos, o sea, tiene muchos nombres, pero yo pues en particular le llamo desde la parte de diseño de experiencias de usuarios, le llamo la arquitectura de la información. Si ustedes visualizan, pues yo tengo que generar un equilibrio. Me recuerdo que mi profesor de música y también profesor de publicidad me decía, el marketing, hacer negocio, es el arte de combinar las ideas, los argumentos, las figuras, la semiótica, para generar un equilibrio, ¿sí? Un equilibrio no solo es visual, sino que un equilibrio para una parte y para tanto para el emisor, tanto para el receptor. Entonces, lo que más cuesta es en los diseñadores, ¿verdad? Incluso yo trabajo con los departamentos de ingeniería de varias universidades, en proyectos, ¿verdad? En otro horario laboral, de otro trabajo. Y yo les digo, vaya, vamos a hacer este requerimiento. Y me dice, ¿qué hago? ¿Por dónde comienzo? Y yo les digo, sencillo, vamos a definir la arquitectura de la información. Entonces, lo que más, o sea, lo que más cuesta, y se lo digo con conocimiento de causa, no especulaciones, es definir los elementos y equilibrarlos, por ejemplo, agregarle colores, agregarle la parte estratégica. Entonces, ahí ese es donde se falla, ¿sí? Entonces, pero, ¿cómo vamos a encontrarle como un sabor a hacer publicaciones? Tienen que hacer una publicación, pueden probar otra. Entonces, esto es práctica, 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 ¿sí? Yo he visto la evolución de una persona que comienza así, comienza como sea, pero después se hace o sea, teniendo los fundamentos claros de la simetría, de los colores, de las combinaciones, hace mucho, mucho dinero, ¿sí? A Estela me estaba preguntando, dígame, ¿en qué le puedo servir? Sí, buenas noches. No, solamente como comentario a lo que es el enlace, también como dato para, ¿cómo se llama? Que haya equilibrio, como usted decía, también Instagram da como la herramienta como para personalizar, en vez de que salga como wa.me, se le puede nombrar como usted lo puso a la par, que se puede poner literalmente reserva aquí. Y se va directamente al enlace de WhatsApp para que tenga como un nombre más personalizado. Llamativo. Ajá, el Correcto. que usted quiera. Entonces tiene también esa posibilidad. Sí, compañera, correcto. Entonces, acá, como les digo, este es un ejemplo que hemos hecho sencillo, ¿verdad? Pero voy a continuar porque quiero mostrarles una planificación, ¿sí? Voy a dejar por acá esto, permítanme. Entonces, como les digo, lo más complejo, por ejemplo, que muchas personas, ¿verdad? Dicen, no, ¿para qué voy a hacer eso? Eso no me va a servir. Planificación, ¿verdad? ¿Por qué planificamos? Porque la idea, ¿verdad?, es equivocarnos lo más sencillo, barato posible. Incluso nosotros tenemos un dicho en las startups, en las empresas digitales, en otros países, tenemos un dicho que dice, hace un mínimo producto viable para con el menor recurso posible, testéalo rápido, equivócate rápido, equivócate barato. Y acá, por ejemplo, dicen uno, no, es que tiene que invertir tanto de dinero, $1,000, $3,000. Entonces, yo les digo, una idea para validar si es rentable, y hay un concepto, ¿verdad? Porque estamos hablando de la parte estratégica, ¿sí? Hay un concepto que ustedes lo tienen que saber porque lo vamos a ocupar más adelante para hacer historia, ¿verdad? Para fundamentar nuestras publicidades en Instagram Story, es el Product Market Fit, ¿sí? PMF, ¿sí? Entonces, cuando alguien le dice, ¿verdad? Pero esto es en temas digitales, Product Market Fit. Hay varios libros, se los recomiendo, y también varios videos de entrevistas en YouTube, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo digo, mi pupusería, mi negocio de tecnología en San Salvador, en Santa Tecla, ya la gente me busca por la marca. Dice, ah, ya sé quién sos vos. Entonces, ya la gente llega solita, usted no lo tiene que andar acarreando, no lo tiene que andar siguiendo,
Entonces, cuando la pupusería le dice, mira, vas a tener pupusas el domingo, ¿crees que me mandas unos $3, $5 para la casa? Entonces, ya la gente lo conoce, entonces ya hay un tráfico normal orgánico, entonces a eso se le llama product market fit. Cuando una empresa dice, quiero financiamiento, quiero apoyo, ya tienes product market fit. O sea, que quiere decir que el negocio casi que automático se está corriendo, ¿sí? O que los clientes ya solitos llegan al negocio. Entonces, ese término lo vamos a ocupar puntualmente para crear historias, ¿sí? Si yo tengo product market fit, yo voy a estudiar a ese público exclusivo de ese product market fit. Por ejemplo, yo ahora pasé ahí al centro, ¿verdad? Y la señora me dijo, mire, le tengo. El almuerzo vale $3 y le tengo pupusas. Entonces, ellos ya conocen bien su product market fit, que vienen de dos segmentos diferentes. Personas que comen pupusas a mediodía, yo quería pupusas, y personas que comen comida normal. Entonces, y me dijo la señora, mire, ¿y no tiene fresco? No, no tengo. Ah, pero permítame. Y fue a buscar, pues, y tenía el último fresco, me dio, era de Arrayán, ¿verdad? ¿Sí? Pero el detalle es el siguiente, que yo lo que hice es comparé dos variables, ¿verdad? Estaba el almuerzo y las pupusas que valían 2 coras, pero estaban súper buenísimas. Y voy ahí solo porque me gusta cómo hacen la salsa, solo por eso me gusta. Es en el centro, justamente ahí por Catedral, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, luego, lo que yo les quiero dar a entender con esto, que ellos conocen bien su audiencia, saben que solo hay dos tipos de clientes, los de los almuerzos y los que comen, ¿verdad? Pupusas al mediodía. Entonces, su product market fit viene de eso, de esos canales, ¿ok? Entonces, cuando alguien les pregunta a ustedes, ¿verdad? Ok, si ustedes ya tienen product market fit o clientes que los visitan a través de Instagram, a través de cualquier red social. Entonces, ustedes ya tienen súper bien parametrizado a dónde van a tirar su anuncio, a dónde van a hacer su segmento, ¿ok? Luego, acá dice, ¿verdad? Permítame. Entonces, la audiencia, ¿verdad? Para entender a una audiencia, no es fácil, pero tampoco imposible, ¿sí? Entonces, por acá, voy a compartir la herramienta, me la están solicitando. La pueden compartir en el grupo, ¿verdad? ¿Sí? Teledrawn se llama la herramienta que estamos ocupando. Es una pizarra sin necesidad de registrarse. Entonces, yo, ¿cómo hago una planificación, verdad? Por ejemplo, de un contenido, ¿verdad? ¿Sí? Yo les hago un dibujito, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, este dibujito, ¿para qué nos ayuda, verdad? Nos ayuda a evacuar esas lagunas mentales que tenemos, ¿verdad? Una laguna mental o laguna de comprensión es que usted se ha empachado de tanta información, vio un video aquí, un video allá, o sea, y no sabe por dónde comenzar. Entonces, lo primero, yo me recuerdo que las sesiones en agencia de publicidad nos sentábamos con una pizarra, ¿verdad? Vaya, decime qué opinas de cómo aumentamos las ventas. Ah, yo digo la variable de cliente. Ah, yo digo la variable de vendedores. Yo digo la variable de ingeniería y saber qué es lo que quiere la gente. Entonces, empezamos a hacer ese rollo de idea, pero ordenarla, ¿sí? Muchas personas tienen ideas, pero pocas personas toman acción o toman decisiones, ¿verdad? Como un rayo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, en este punto, yo tengo que ser súper estratégico, ¿sí? Entonces, acá voy a colocar, ¿verdad? Planificación, ¿verdad? Planificación. Copy pupusería, por ejemplo, ¿sí? Entonces, lo primero que tengo que hacer yo es definir la arquitectura de mi anuncio publicitario, ¿sí? Vamos a suponer a priori que este es mi anuncio, ¿sí? Este es el póster, ¿verdad? Que las dimensiones, ¿verdad? Ahorita no se las voy a dar, pero ahorita solo quiero hacer una pequeña simulación, ¿sí? De cómo se planifica, ¿verdad? Un diseño, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, hay algo que el día de ayer se los enseñaba a modo un poco rápido, ¿sí? Entonces, nosotros, como seres humanos, incluso lo habla Jürgen Klaric en neuromarketing, en neuroventa, lo hablan estudios de neurociencias, incluso hay una escuela de innovación en Harvard Business School, Gerald Satman, hablan de todos estos términos, ¿sí? ¿Qué dicen ellos, verdad? Que las figuras más grandes son las figuras que
captan la atención primero, ¿sí? Entonces, si usted quiere que su marca primero quiere que capte la atención de la persona, entonces usted tiene que poner en la arquitectura de información la imagen grande, ¿sí? Luego, por ejemplo, aquí podemos poner el texto, ¿verdad? Por decirles así, ¿verdad? Ahorita ya voy a ir equilibrando las cosas, ¿verdad? El texto, ¿sí? El texto puede ir acá, ¿verdad? Por ejemplo, el logo puede ir así, ¿verdad? ¿Sí? Si usted quiere que lo más importante en un mapa de prioridades del 1, 2 a 3, quiere que el logo sobresalga sobre el texto, entonces vamos a colocar el logo primero. Luego acá podemos poner una imagen con humanización de marca, puede ser una mascota, algo de comida, y el CTA, por ejemplo, puede ser otra cajita, ¿sí? Y una cajita en pequeño, ¿verdad? Reserva tu pedido, ¿verdad? Tu pedido, ¿verdad? Al número 243-6000. Permítame. Entonces, acá yo ya definí una arquitectura de información de tres elementos, de tres factores, de tres variables, ¿sí? Entonces, usted va a decir, ay, qué aburrido esto, ya me dormí. Vamos a la práctica, vamos a ver. Vamos a colocar, ¿verdad? Póster de comida rápida. Y vamos a leer el mercado, ¿sí? Yo les digo, lean tendencias, leen el mercado, lean la comunicación, la energía que le transmiten los mensajes. Y acá vamos a ver una arquitectura de información, ¿sí? Va, esta me encanta, ¿sí? No me gustan las hamburguesas, pero me gusta el diseño, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, visualizan. Sí. Sí. Entonces, ahorita, ¿verdad? Esto fue, ¿verdad? El entrenamiento de la PAE, ¿verdad? De diseño gráfico. Ahora, ¿quién me dice en un mapa de prioridades qué elemento es el más importante en ese diseño de lo que están visualizando ahorita? Yo pienso que los colores. Ajá. Ok. Verónica, ¿qué elemento cree que es el que quiere que la gente se enfoque más, el más grande? La hamburguesa, el Correcto. producto. Correcto. ¿Es la primera prioridad, sí o no? ¿Y por qué? ¿Compañero? ¿Sí? Porque está en La primer imagen del plano. producto. Correcto. Entonces, si ustedes miran la arquitectura, la voy a interpretar acá. Mire, lo voy a tirar acá, ¿sí? Es parecida a la que hemos hecho, ¿verdad? Entonces, en medio va la humanización de la marca, ¿verdad? Que en este caso, humanización del producto, no solo de marca, de producto. Los CTA o los llamados a la acción, aquí están, mira, ordénala, descuento y aquí va el combo pollón, ¿verdad? ¿Sí? Acá va el logo, ¿verdad? Perdón, ¿verdad? Sí. No, este es el título, sí, perdón. Acá, si ustedes visualizan, ¿verdad? Acá va el título, ¿verdad? De la hamburguesa. Entonces, ellos lo que quieren es sobresalir la hamburguesa, ¿sí? Luego, esto se llama escaneo visual, ¿verdad? Lo que hace la mente subconsciente y la mente consciente, ¿verdad? ¿Ok? Y luego acá el logo, ¿verdad? El logo lo ponemos por acá, vamos a ver. El logo sale por acá, ¿sí? Entonces, con esto ya tenemos una arquitectura visual o una planificación. Entonces, cuando yo, por ejemplo, dirigía, ¿verdad? Los equipos de diseño a los publicista, yo le decía, vaya, necesito que interpreten en la medida de lo posible esta arquitectura de la información. No sé cómo, ustedes interpreten. Entonces, ya los publicistas le ordenan o le dan un orden sistémico, un orden gráfico a los elementos. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, si yo quiero vender, permítanme, se me perdió, si yo quiero ser auténtico, tengo que tener mi arquitectura visual, ¿sí? Si yo quiero vender, si yo quiero a generar engagement, conexión emocional, conexión de sentimiento, transmitir esa buena vibra a mi producto o a mi comunidad, a mis clientes, a mis colaboradores, yo tengo que tener definido un estilo, ¿sí? Entonces, si estamos diseñando para comprar, para vender, nosotros tenemos que tener esa arquitectura visual, ¿sí? ¿Qué hemos visto ahora? Hemos aprendido un poco de la práctica en el Instagram, cómo se ordena la arquitectura. O sea, ahorita se lo hice rápido, como un fast track, ¿verdad? ¿Sí?
Pero hemos humanizado marcas, sí, porque hemos estado hablando de cómo hacemos esto y vamos a seguir profundizando en esto, porque esto es súper amplio. Ahorita les he dado como flash, los condensados, ¿verdad? ¿Sí? Luego hemos investigado y aprendimos el TAN, el SAN, el SON, la segmentación, las historias, ¿verdad? Hemos visto los testimonios, ¿verdad? Esto puede ser un testimonio psicológico, contar su propio audiovisual, su microlearning, ¿sí? Compañera Verónica Raquel, ¿qué cree que fue lo más interesante de la clase en esta sesión? Creo que conocer qué elementos son importantes dentro de una publicación para. Ajá, ok. Creo que también es importante conocer la parte del TAM, SAM y el SOM para saber dirigir Marketing. o a qué cantidad de público queremos captar. Correcto. Así es, compañera. Compañera Katherine Contreras, buenas noches. ¿Qué aprendizaje cree que se lleva y lo puede replicar en su emprendimiento o negocio? Creería yo que en este caso es la forma en la que se debe organizar en las historias, vea, porque yo, por ejemplo, no organizaba ese tipo de información porque no le hallaba como un desorden visual. Pero ahora que lo explico a usted que debe tener un orden, claramente lo vamos a cambiar. Una de las cosas que más me ha gustado el día de ahora. Ok, excelente, ¿verdad? Y como les digo, esto vamos a seguir profundizando. Ahorita solo les di unas pequeñas variables. Entonces, cuando se hace marketing, se vende por Instagram Story, no creas que se hace a lo que, o sea, a lo que salga, ¿no? Dice Voltaire, dice, nada existe sin causa. Entonces, nosotros tenemos que comprender los fundamentos, comprender las causas del por qué hacemos lo que hacemos en publicidad, en marketing, en las Instagram Story, y esto nos va a dar una ventaja diferencial del mercado. Cuando alguien aplica esto correctamente, les digo, siente la diferencia del mercado. A nivel consciente o inconsciente, dice, wow, increíble, ¿quiénes son? ¿Quiénes son ellos? Quiero saber más, quiero comprar, porque usted está aplicando correctamente los fundamentos, ¿ok? Bueno, con eso finalizamos. Igual siempre les hago la recomendación, la sugerencia, que podamos estar puntuales, ¿verdad? Para iniciar, ¿verdad? Así que el día de mañana les esperamos en otra interesante clase y en nombre, pues, de nuestro equipo de inglés corporativo, les deseamos una bonita noche y nos vemos el día de mañana, ¿sí? Descansen y nos vemos. Hasta la próxima. Gracias. Muchas Gracias, gracias, buenas feliz noches. noche. Muchas gracias, Lick. Buenas noches.